La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la legalidad de los impuestos ecológicos impulsados por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, aprobados por el Congreso local en diciembre de 2016. Con 10 votos en total, 8 a favor y 2 en contra, los ministros de la SCJN determinaron que Zacatecas no se excedió en sus facultades y que la colocación de impuestos no viola facultades exclusivas de la Federación. En Zacatecas, se encuentran varias empresas mineras y una gran planta cervecera de Grupo Modelo. Gracias a los impuestos ecológicos y a la decisión de la SCJN, serán corresponsables con el Estado y su población, en la medida en la que contaminen, y esos recursos permitirán la conservación y preservación del medio ambiente. Ando es un triunfo para Alejandro Tello, es un triunfo para el federalismo mexicano, que beneficiará a todos los estados de la República, remarcó el gobernador, quien explicó que la iniciativa promovida durante su gestión tiene ahora aval del Poder Judicial de la Federación. Avance sobre la resolución de la @SCJN referente a los impuestos ecológicos. https://t.co/2qcg1, Alejandro Tello, @ateyoc, February 8, 2019. Lo dije desde que presentamos el paquete económico al Congreso, este es un acto de estricta justicia social y reciprocidad con Zacatecas, y no una imposición deliberada para las empresas, ni tampoco un capricho personal, recordó el mandatario. El gobernador reconoció y agradeció el apoyo rotundo de los integrantes de la 62ª legislatura, quienes aprobaron el paquete económico en 2016. Con esto demostramos que, sin importar los colores partidistas, hacer equipo por Zacatecas y trabajar unidos, no solo se refleja en buenos resultados, sino en legados que quedarán para la historia de nuestro estado. Tello aseguró que con el pago del impuesto no se perderán empleos ni se verán afectados empresas o trabajadores. El mandatario aclaró que los recursos recolectados no se destinarán al pago de nómina ni al déficit educativo, sino que serán concentrados en las finanzas estatales para la prevención y conservación de la contaminación ambiental. Con información de Expansión y Zacatecas Online. Con imágenes de Animal Político, Proceso y la cuenta oficial de Twitter @ateyoc. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.